Locales nocturnos serán denunciados por delito de resistencia a la autoridad. En conferencia de prensa convocada por el comandante Jaime Díaz Alarcón en la comisaría de Tarapoto, presentó el balance de las actividades que se vienen realizando en el departamento de San Martín. El mando policial exhortó a la ciudadanía para que dejen de frecuentar locales de diversión y así evitar un contagio masivo en lo que pueda ser la tercera ola del COVID-19. 19, afirmó. El jefe policial informó que los locales nocturnos intervenidos en varias ocasiones serán denunciados ante el Ministerio Público por delito de resistencia a la autoridad. La Policía Nacional, como ustedes han visto, inclusive, está pidiendo ya pues extremadamente que la gente nos entienda que esto de la fiesta COVID no tiene que ir más. Ustedes han visto este fin de semana, he vestido de guantes blancos a mis conocidos y así, que intervengan con guantes blancos. Ese es un mensaje, eso no es que yo quiera ofrecer una temática diferente, sino es un mensaje a la población. Nosotros seguimos actuando. En efecto, nosotros tenemos en los oficios que se manda al municipio, que se manda a la Fiscalía de Prevención del Delito, que se manda a la Secretaría de Salud, para que nos participe con nosotros multisectorialmente en los operativos. Multisectorialmente, porque esto es una situación, esto es una tarea de todos. No solamente la Policía Nacional, y hay que incidir más en el tema de la familia, pero las familias no quieren entender. Parece que hay una situación de desesperación, o sea, que es tan importante meterse a un antro donde no hay ventilación, donde no hay salubridad, ¿para qué? Para gritar, para mover el cuerpo. Yo no entiendo, la verdad que a veces sería que uno ha sido joven también en su momento, ¿no? Pero esa desesperación de estar en un antro de esta naturaleza. Hoy, ustedes saben que hay varios antros que acá en Las Piedritas, acá en el barrio Huayco, ya han sido clausurados dos o tres veces por el municipio. Hoy los estoy denunciando ya ante el Ministerio Público por delito de resistencia a la autoridad. Justamente estoy preparando los documentos en mi oficina. Y también por delito de contra la salud pública. Pero a su preocupación ya... No, tranquilo. ¿Cómo que no? También está denunciado, ya está identificado. Y si usted desea más a profundidad, yo inclusive si le pregunta a mi oficina, le voy a dar una copia de la denuncia que está haciendo, porque acá, en aplicación a la ley de transparencia, usted tiene el derecho de obtener las copias. Y que la ciudadanía debe conocerlo, qué está haciendo mi policía, qué está haciendo mi comisario, qué está haciendo el Estado ante una situación así de que constantemente vemos menetricio clandestino, vemos contaminación. Bueno, Diosito también creo que es tarapotino, porque no, hasta ahora no se escucha que nos estoy golpeando mucho la tercera ola o la variante delta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esfuerzos denodados. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Ustedes son conscientes de que la policía no descansa. Estamos siempre, nosotros somos los únicos que siempre estaremos con ustedes. Siempre estaremos con nuestra puerta abierta. ¿Cuándo han visto que una comisaría cierra su puerta? ¡Nunca!